Hola gente de YouTube, soy SailorPikachu17 y hoy les traigo un nuevo capítulo de gameplay de Final Fantasy VII. Bien, en el capítulo anterior nos hemos reunido con Barret, aquí, ya que nos habíamos reunido en el tren. Y se nos ha unido nuestro grupo, ¿cómo se llama esta chica? Tifa, aquí está Tifa, está a nivel 6. Y ahora tenemos que dirigirnos a la estación de tren, si mal no recuerdo, para hacer estallar el segundo reactor, creo que era. Que está en el sector 5, puede ser, algo así. ¿Por dónde queda la estación? Es el tema. No hay un punto de guardado. Por aquí abajo no se puede pasar. Entonces es por aquí. Ah, mira, aquí está. No hay enemigos, por cierto, para luchar o algo. Porque, a ver, ¿cómo estamos? Yo estoy al nivel... Bueno, Cloud está al nivel 9. Barret al 8. Y Tifa está un poquito under level en comparación a los demás. También nos ha encontrado, digamos, nos enseñaron cómo usar la materia. Pero a ver si puedo equipársela a alguien. Materia. A ver si puedo equiparle materia a Cloud. Relámpago. Recuperar. No. Hielo, a ver, recuperar. Equipo. Equipa magia, recuperar. No, creo que esto le vendría bien mejor a. Fuck. Esto creo que le vendría mejor a Tifa. Tenerla ahí como médico del equipo. Ahora Tifa. Recuperar. Menos uno en fuerza, más uno de magia. Vamos, se lo voy a dar a Tifa ahí. A ver, el equipo para Tifa. Mira, tengo... No, a ver, y el aro que tenía Cloud, no sé si lo vendí. Bueno, no importa. Nos subimos en el tren. Bien, el tren se va. No sé, me estaban esperando a mí para partir, si no, no partían estos. ¡Tú! Esto no es un coche privado. Vámonos, vamos a dividirnos. Matones otra vez. Vaya, menuda suerte tengo. ¿Cómo dices, estúpido? Digo que sí ha dicho algo. Mira eso. Se ha vaciado de repente. ¿Qué está pasando? ¡Maldición! Está vacío por culpa de tipos como tú. Pues tranquilo, ¿eh? ¡Ay! Has visto las noticias, ¿verdad? Avalancha dice que habrá más bombardeos. Solo empleados fieles como yo irían a Midgar en un día como este. ¿Trabajas para Shinra? Jefe Shinra, no me rendiré ante la violencia y tampoco le cederé mi asiento. Barret. Mierda. Vaya suerte de mierda. Entonces, ¿qué es lo que piensas hacer ahora? Maldición, ¿cómo puedes estar tan calmado? Estás haciendo que me suba el ritmo. Creo que ya he terminado de conectar todos los vagones. Por fin nos ponemos en marcha. Así que ese es nuestro próximo objetivo. Ja, escucha cómo hablas, con seriedad de su trabajo. Muy bien, te lo contaré. Probablemente Jesse ya te lo ha dicho, pero hay un puesto de control en la placa superior. Hay un sistema de comprobación de tarjetas de identificación en todos los trenes. Del cual Shinra se siente especialmente orgulloso. No podemos utilizar las tarjetas falsas que hemos usado hasta ahora. Buenos días, la línea de Midgar les da la bienvenida. La hora estimada de llegada a la estación del sector 4 son las 11:45. Eso significa que tan solo nos quedan 3 minutos más para llegar a la zona de comprobación de las tarjetas de identificación. Muy bien, dentro de 3 minutos saltaremos de este tren. ¿Entiendes? Cloud, ven aquí. Vamos a echar un vistazo al mapa de la red ferroviaria. ¿Ya me puedo mover? Sí. Ahí voy, Tifa. A ver... Parece como si ya hubieras visto esto. Está bien,
Acércate un poco más. Bien, estamos ya llegando al punto, ¿verdad? Qué raro, el punto de comprobación debería estar más abajo. Alerta de seguridad, confirma a los pasajeros no identificados. Se ha iniciado una búsqueda en todos los vagones. Repito, alerta de seguridad A. Confirmados pasajeros no identificados. Se ha iniciado una búsqueda en todos los vagones. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Tenemos problemas. Te lo explicaré más tarde, date prisa. Pásate a otro vagón. ¡Mierda! Alguien ha debido de dar la alarma. Pasajeros no identificados localizados en el vagón 1. Preparaos para cerrar. Vamos. Mantente alerta. Ah, fuck. Esto tiene tiempo. Vagón 1 cerrado. Paso al nivel 2 de peligro. Date prisa. Van a cerrar la puerta, señor. Pasajeros no identificados localizados en el vagón 2. Solo corre. Preparados para el cierre. Cambio el plan 2. Corre. Cloud, ¿por qué nos corres? Vagón 2 cerrado. Paso al nivel 3 de peligro. De acuerdo, ¿todo claro? Todavía no. Están empezando otro control. Si nos atrapan, estamos perdidos. No te preocupes. Si vamos moviéndonos hacia adelante, vagón por vagón, conseguiremos pasar. ¿Qué pasó ahí? Pasajeros no identificados se mueven hacia la parte delantera del tren, tratando de identificar su ubicación. Quítate, córranse. Vagón 3 cerrado. Paso a nivel 4, a nivel de peligro 4. Vagón 4 cerrado. Paso a nivel de seguridad de alerta máxima. Corran. Muy bien, lo hemos conseguido. Tú, por aquí. Vamos. Ahí saltar, vamos. Vamos. Nos vamos a tirar por este lado. ¿Y qué esperan? Tírense. Qué miedo, ¿eh? Es demasiado tarde para decir eso. ¿Por qué vienes? Porque... ¡Ey, vosotros dos! ¡No hay tiempo para eso! ¡Salta, Tifa! Sí, me ha hecho la idea. Voy a saltar. ¿No te importa si voy primero? Un líder siempre se queda hasta el final. No te preocupes por mí, ¡salta! ¡Salta, Clau! Tú, no vayas a herirte. Esto es solo el comienzo de la misión. Salta, Cloud. ¿Y el resto ya saltó? Ah, no, ahí viene. Ah, no, pensaba que eran. Más tarde, tú te encargas del resto. Vamos a ver qué pasó por aquí. Bien, por el momento todo sale según lo planeado. Mejor no bajemos la guardia hasta llegar al sector 5. Vix, Wiz y Giz lo han dispuesto todo para nosotros, así que adelante. Vamos, el reactor se halla justo bajo este túnel. Bien, ah, me puedo mover bien. Tengo que ir hacia... ¿De dónde venimos? Supongo que es por aquí. Una batalla, a ver aquí. De paso probamos a Tifa. ¿Qué cuernos son estos? ¿Escorpiones mutantes? Seda. Voy a atacar. Ahí atacan a Tifa, cuidado. Seguro eso va a hacer que tarde en moverse. A ver, Tifa, si puedes acabar con alguno. Seda. Eso parece ser que inmoviliza. Ahora va Tifa. ¡Toma! Mira, Tifa, bueno, mete unos buenos golpes, ¿eh?
poco ahí de guilds y experiencia. A ver, ¿es por aquí o no? Fuck. Vamos a ver, creo que es por aquí, no sé. Corre, Cloud. Fuck. A ver, avanza hacia adelante, por favor. Vamos avanzando por las vías. Otro enfrentamiento, a ver. Más estos escorpiones así medio mutantes. Seda. Yo supongo que Seda eso me va a alertar un poco. Otra vez Seda. Bueno, los tres ya están afectados por Seda. Bueno, falló en Barret. Seda. Supongo que esta vez no va a fallar, ¿verdad? No, esta vez no falla. Bueno, uno menos. Ahí va Tifa, a ver. Bueno, Tifa no logró acabar con ninguno. Otro menos. Cuidado que ahora atacan. Cabrones. Rapidito, bien, parece que ese es su juego. Me bajan la velocidad, por así decirlo, para atacarnos después. Toma, ahí Tifa ha metido unos buenos golpes, ¿eh? Bueno, Cloud y Barret están un poco tocados. Hay que continuar moviéndose. Otro enfrentamiento. Por cierto, todavía no sé cómo, qué botones son para huir, ¿eh? Así que me voy a tener que luchar sí o sí con todos. Vamos a ver, Seda para Tifa. Toma, bicho feo. Seda para Barret. Bueno, uno menos. Y queda el último. ¿Seda para quién? Para Cloud. Bueno, no sé, a ver, Tifa o Cloud. A ver, bueno, Cloud lo acaba. Vamos a ver. Pensaba que Tifa iba a subir de nivel, pero no, un combate más y ya lo va a hacer. Otro enfrentamiento, supongo. Espero estar yendo en la dirección correcta. A ver. Más de estos bichines. Seda para Cloud. Bueno, un bicho menos en el mundo. ¿Seda para quién? Para Barret, ok. Y para Tifa también. Bueno, yo supongo que le baja la velocidad, digamos, o tarda en que los personajes se muevan, supongo yo. Bueno, ahí parece que ha metido crítico. ¡Ay, cabrón! A ver, Tifa ataca al último. Barret llegó a su límite, pero no gasta su límite ahora. Supongo que se podrá guardar, no lo sé. Creo que Tifa subió de nivel, a ver. Sí, subió a nivel 7. A ver, espero estar yendo en serio en la dirección correcta porque no lo sé. Supongo que el tren iba avanzando por aquí. Sí, mira, parece que sí. Los guardias de seguridad de Shinra están allí. Tenemos que regresar. Ay, no me digas que en serio, ¿no es por aquí? ¿Vosotros sois de Avalancha? Bueno, pelea. Pelea, pelea. No, en serio, ¿qué hay que regresar? No me jodas, ¿sí? A ver. Gran tiro ahí. Toma ahí, golpe cheto. No, estos son ya un poco más pro. Ya aguantan mucho esto. Fusil. Para
Barrett. Vale, Batifa. No mucho. Hay fusil para Cloud. Bien, suficiente. Bien, Cloud y Barren suben de nivel. Un antídoto, bueno. Intrusos. Avalancha está atacando. Vienen más personal de seguridad. Es peligroso permanecer aquí. Escapar, permanecer aquí. Escapar. Bueno, al parecer hay que ir por la otra dirección. Bueno, no lo sabía. Bueno, no importa. Vamos a ver. Y encima creo que el tramo es largo. ¿Por qué? Ah, pensaba que digo, no puedo volver ahora. ¿Qué onda? Bueno, un combate ni bien entrar al escenario. A ver. Estos bichitos otra vez. Seda para Cloud. Y ahora Seda para Barret, ok. Seda, bueno, ahora para Tifa. Bueno, mientras los acabe rápido, no me hacen daño, perfecto. Y un poco de experiencia nunca viene mal, principalmente en este juego. A ver, entonces hay que moverse hacia allá. Bueno. Por lo menos, bueno, hemos tomado el camino erróneo, pero nos ha servido un poco para subir de nivel. Hay que ver el lado positivo a las cosas. Otro combate. Bueno, más bichines de estos. Vamos a ver ahí. Seda. Espera. Los puntos de magia como que me están bajando. ¿No será que estas cosas me comen la magia? Bueno, ese he aguantado ya un poco más. Bueno, ahí Tifa acaba con uno. Bueno, sí me están golpeando feo, ¿eh? Perfecto, ya está. Nada por aquí, bueno. Vámonos. Mierda, otro combate. Ah, por detrás. Ah, no, ataque sorpresivo es este. Sí, ataque, bueno, que lo sorprendemos nosotros. Por lo tanto van a tardar en moverse. Recuerdo también, esto es lo recuerdo de Final Fantasy 4. Bueno, los mato ahora. Claro, y creo que como los atacamos de sorpresa son más vulnerables. Bueno, Tifa está ahí nada más de subir de nivel. Va a alcanzar por lo menos a Claudia Barret. No mucho, pero un poquito los va a alcanzar. A ver, ¿qué hay aquí? Aquellos rayos luminosos son los sensores de seguridad de Shinra. No podemos seguir adelante. ¿Qué? Ah, no me jodas. Ah, no, bueno, parece que es por aquí. Es un maldito agujero minúsculo. ¿Me estás diciendo que me estruje en él para llegar hasta debajo de la plancha? Ni hablar. Cloud, ¿qué vas a hacer? Investigar con más cuidado, bajar, no bajar. Bajar, supongo yo. Pero maldita sea, hombre. Esa cosa me da escalofríos. Vamos a tener que bajar por aquí, no hay otra. Mira, aquí hay algo. Éter.
Eso es para recuperar puntos de magia, ¿verdad? Bueno, vamos a bajar. Ah, pensaba que bajaba solo. Aquí hay... Fuck, Cloud. ¿Dónde mierda estás? Ah, aquí, baja. Baja, Cloud. Bueno, vamos a recorrer el lugar. Bueno, un combate, ni bien entrar. A ver, ¿qué salen aquí? ¿Qué salen aquí? ¿Qué cuernos son esos? Bueno, esos sí aguantan, ¿eh? ¿Qué cuernos son esos? ¿Son radares? Lanzadora. Le pegó a Tifa, ¿verdad? Es que esos le van a pegar a Tifa únicamente. No fallas, que falló el ataque. Lanzadora. Bueno, ahí le han pegado feo, ¿eh? Encima, aguantan. Bueno, hay una menos. Golpe, hay un buen golpe, bien, perfecto. Más clavo, a ver. Bueno, suficiente. Bueno, sí que pegan fuerte estas mierdas. Bueno, Tifa al nivel 8. Poco a poco, Tifa. Por aquí abajo. Aquí hay una... Ah, espera, ya hay algo. Ah, no, ese es uno de... No, este es Wedge, ¿verdad? Ah, este es Wedge. Pensé que era algún... Fuck. Wedge, ¿qué pasa? Cloud, por aquí. El reactor está subiendo esta escalera. Espera. Que me voy a curar. No vaya a ser. A ver, Tifa necesita más. Ah, sí, por ahí. A ver si está subiendo estas escaleras, entonces voy a subir. A ver qué onda por aquí. Súbele, Cloud. A ver, aquí. Lo lamento. El problema de exploración de ID en el tren ha sido por mi culpa. La tarjeta ID de Cloud la hice especial. Por eso ocurrió. Me empeñé con toda el alma, pero fracasé. No hay problema. Ahí había algo, quiero recogerlo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué bichos? A ver, voy a destruirlos rápido. Bueno, esos parecen garras rodantes. Esos parecen como la evolución de las mosquitas. Tifa llegó a su límite. Bueno, se mueren de un golpe, menos mal. Vamos a ver el límite de Tifa y esto. Golpe. Golpe veloz. Ah, bueno, una buena zurra ahí. Pues mira que el límite de Tifa no está mal, ¿eh? Y ningún objeto, no importa. ¿Qué es esto? Poción. Vamos a bajar. ¿Cuánto llevamos, por cierto, ya? 24 minutos, ok. Un puntito de guardado ahí. Un puntito de guardado que no me da... Mira, aquí hay algo. Carpa. Ah, bueno, esto me acuerdo también de Final Fantasy 4. ¿Por qué me dan una carpa? Que viene algo y encima hay un punto de guardado. ¿Qué hay aquí? A ver. ¿Qué cuernos son esos peces? ¡Burbujas! Van por Tifa. Falló. ¡Toma, noob! Burbujas otra vez. Pero no somos tipo fuego, por favor. ¡Ah, fuck! Me durmió. ¡Qué cabrón! Toma, y una buena cagada de parte de Tifa.
Klaus se despertó bien. Mierda, ¿cómo aguantan estos pescados? Cuidado, Tifa. Bueno, esa era cobra. Bueno, por fin se muere. Mierda, que aguanta. El jodido pez. Bueno, ya por suerte se muere. Nos ha dejado. Estamos un poco hechos mierda, pero bueno. Me voy a curar otra vez. Lo siento, pero no me la voy a jugar. A ver, ¿quién está más dañado? A ver, Tifa. Barre de ahí. Bueno, vamos a subir. Pero el rector está de otro lado entonces. Bueno, hay que meterse a gatas. A ver. La escalera. ¿Cómo mierda desciendo? Ah, por aquí. ¡Uy! Es un tobogán. Ah, amigo. Ahora recuerdo, esto se parece al otro reactor que explotamos. Que era por aquí, ¿verdad? Aquí hay que saltar. Pues son muy parecidos, ¿eh? Mierda. Y bien bajar un combate, perfecto. ¿Qué son estos? ¿Robots chetos? Cuidado que atacan. A ver, Cloud, usa tu magia, ¿sí? Porque parece que son máquinas. ¡Niebla! Oh, me baja la precisión el cabrón. Toma, Rayaco. Sí, son máquinas. Les duele el rayo, bueno, perfecto. Y seguramente el bicho de aquí va a ser otra máquina, ¿verdad? Basura letal. Qué nombre tan raro. A ver, ¿qué cuernos ves? Basura letal. Basura letal. Bio 2 al enemigo. A enemigo, no sé qué. Bájale. Vamos, que tenemos que hacer explotar otro reactor. Allá hay un punto de guardado. Si aquí esto se parece entonces al primero, entonces tendría que deducir que viene otro bicho, ¿verdad? Otro bicho cheto, seguramente. Con el primero con el que me tocó. No voy a guardar partida por si acaso. Vamos a ver. Si aquí está el otro reactor. Otra vez no, por favor. ¿Qué es? ¿Una visión o qué onda? ¿Y ese? ¡Papá! ¿Sephiroth? ¿Fue Sephiroth quien te hizo esto? ¡No! Sephiroth, soldado, reactores de Mako, Shinra, todo. ¡Los odio a todos ellos! Ah, bueno, parece por eso es que Tifa está. Nos está ayudando. ¡Maldita sea, hombre! ¡Contrólate! ¿Te encuentras bien? Tifa. ¿Mm? No, olvídalo. Vamos, damos prisa. Así que Shinra le hizo algo al padre de Tifa, entonces. Miren que ponen la bomba y ahora viene un bicho cheto, ¿verdad? Y pasa lo mismo que antes, que tenemos tiempo para escapar. ¿Qué? ¿Me tengo que ir? ¿Me tengo que ir o qué onda? ¿Y esto? ¡Ay, cabrones! Bueno, ¿por qué la pobre Tifa todo?
¿O en serio, por qué todos los golpes van para Tifa? Mierda, encima aguantan un huevo. No, en serio, ¿por qué todos los golpes van para Tifa? En serio, ¿por qué? Guay. Sí, yo no he hecho nada. Bueno, una menos. Otra menos. Quedan dos. Está perfecto. Bueno, queda una sola que se la agarra con Tifa. Bueno, suficiente con eso. Ah, pensaba que subiendo de nivel. Pero, ¿ya está puesta la bomba o qué onda? Bueno, supongo que sí. Intuiré que la bomba está colocada. Hay que huir, ¿verdad? Hay que regresar por donde vinimos. Bien, para arriba. ¿No puedes subir más rápido, Cloud, en serio? Mierda, a ver, un enfrentamiento aquí. Bueno, a ver si ya con esto subimos de nivel. Yo espero que sí. Bueno, otra vez los robots chetos estos. No, la cura de Tifa no. Me tira niebla el cabrón. Ah, fuck, me está quitando vida esa niebla. Es que es así como un veneno, parece ser. Sí, me está quitando vida esa niebla. Debe ser veneno. Bien, Barret sube de nivel. A ver, ¿puedo hacer que Tifa nos cure o no? Cura, a ver. Sí, nos puede curar Tifa. Bien, perfecto. Bueno, fue bueno entonces darle la materia de cura. Porque no me creo que pueda salir aquí ileso sin enfrentar a ningún bicho así super cheto. Salta ahí. Vamos a subir por aquí. Hemos bajado por ahí, así que... Fuck. Así que yo intuyo que tenemos que regresar por ahí. ¿Qué hay aquí? Los robotcitos estos. Magia, rayo, para acabar con uno rápido. Metí otra vez esa niebla. Toma. Bueno, sí, con un rayo es suficiente para liquidarlos. Bien, ahí Tifa mete un buen golpe. Y suficiente con la ametralladora de Barret. ¡Uy! Bueno, Tifa sube de nivel y Cloud está a nada. Otra vez basura letal. ¿Para qué cuerno servirá eso? Tengo que irme por aquí, ¿verdad? Sí. Esto se parece mucho, digamos, al primer reactor encendido. Vamos a ver. Hay un objeto que es esto.
Éter. A ver, aquí esto es un centro de control. Gis dijo que... Perdón, esta Steve a la que habla. Gis dijo que tenemos que pulsar todos... Gis dijo que tenemos que pulsar todos el botón al mismo tiempo. Vamos. Nada, intentémoslo de nuevo. Ah, perdón. No. Nada, intentémoslo de nuevo. Nada, esta vez me adelanté mucho yo, a ver. A ver, perdón. Ahora. No. No, fuck. ¿Ahora? Puta, pero sí lo hice bien. A ver, esto vamos a estar aquí hasta mañana con esto. No. No, 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 no. ¿Ahora sí? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Guay. ¿Ahora? Ahora sí, bien. Bueno, la décima novena es la vencida. Bien, salgamos de aquí. Un puntito de guardar, ¿eh? Hay que salir de aquí. Mierda, antes de salir, un enfrentamiento, por supuesto. Bueno... Ah, bueno, estos son ya... más chetos. Bueno, este viene a lamer la cara aquí. Klaus llegó a su límite. Bravura. Fusil para Tifa. Toma, bravura. Bien, suficiente. Bueno, estos perros, aunque sean de otro color, son... no aguantan nada. ¿Pero por qué me...? Ah, no, le va a lamer la cara a Barret. Fusil, ¿para quién? Para Barret, bueno. Fuera perro, queda uno. Fusil para Barret otra vez. Bueno, suficiente con esto ya. ¿Cuánto vamos, por cierto? 37 minutos, bueno. Bueno, Cloud sube de nivel. Perfecto. Ahora sí nos vamos. Nos vamos, ¿verdad? Izquierda o derecha ahora. Por aquí. Por ahí. Mierda, soldados. ¿Los soldados de Shinra? Sácatamente. Maldición, ¿qué diablos ocurre? Una trampa. ¿Qué viene aquí? ¿Quién coño eres tú? ¿Presidente de Shinra? ¿Por qué se encuentra aquí el presidente? Entonces vosotros debéis ser los... Entonces vosotros debéis ser los de... ¿Cómo se llamaba? ¡Avalancha! No lo olvides, y tú eres el presidente Shinra, ¿eh? Largo tiempo sin vernos, presidente. ¿Mucho tiempo sin vernos? ¡Ah, tú! Eres el que abandonó soldado y se unió a Avalancha. Sé que has estado expuesto a Mako por tu mirada. Dime, traidor, ¿cómo te llamas? Claude. Disculpe que le pregunte, pero no se me puede exigir que recuerde el nombre de cada persona. A menos que te hayas convertido en otro Sephiroth. Sí, Sephiroth era brillante, quizás demasiado brillante. ¿Sephiroth? Al diablo con todo eso. Este lugar va a estallar como un bang muy pronto, justo lo que merecéis. ¿Y tamaño desperdicio de buenos fuegos artificiales solo para liberarnos de sabandijas como vosotros? ¿Sabandijas? ¿Eso es todo lo que puedes decir? ¿Sabandijas? Los Shinra sois las sabandijas que exterminan el planeta. Y eso te convierte en el rey sabandija. Así que cállate, gusano. Estás empezando a aburrirme. Soy un hombre sumamente ocupado. Así pues, si me disculpas, hay una cena a la que debo atender.
¿Una cena? No nos vengas con esas. Ni siquiera he... ¿Una cena? No nos vengas con esas. Ni siquiera he empezado todavía contigo. No obstante, hice los preparativos buscando un compañero de juego para todos vosotros. Que es un bicho cheto, ¿verdad? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué demonios es esto? ¿Y eso? Mira, Rompeaire, el soldado del techo, fue creado por nuestro departamento de desarrollo de armas. Estoy convencido de que los datos que extraerá de vuestros cadáveres nos serán de gran utilidad para futuros experimentos. ¿Un soldado autómata? Ah, son dos. Y ahora, si me disculpas. Ah, no, es el helicóptero. ¡Aguarde, presidente! Ay, Dios. Digo que voy a tener que enfrentar a dos. Venga, Claude, tenemos que hacer algo con él. Bueno, un boss cheto. ¡Socorro, Claude! ¿Esta cosa es miembro de soldado? De ninguna manera, es más que una máquina. Me importa un bledo lo que sea, voy a detenerlo. A ver, batalla contra el bicho cheto este. Contra el autómata este. Ataque lateral. Barret, a ver, ataca. Claude, pégale con magia, supongo que esto es una máquina. Tifa, tú también ataca, ¿sí? Contraataque. Ay, cuidado, va a atacar. Mierda, mete unos buenos golpes, ¿eh? Barret llegó a su límite. Bravura. Gran tiro. Bueno, ahora va a venir a pegarle a Claude. ¡Toma! 77, cuidadito. Gran tiro. Convierte la función en no sé qué dijo. Contraataque. Funcionamiento del programa 1. Contraataque. Pistola detrás. Magia, rayos rápido. Mierda, le meto unos buenos golpes. Atacar, Tifa también ataca, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? No me gusta, ¿eh? ¿Se acabó el combate? Aro de titanio. ¿Se acabó el combate, en serio? Se me hace que no, ¿eh? ¡Ay! ¡Claude! ¡Va a estallar! ¡Vámonos, Tifa! ¡Barret! ¿Es que no puedes hacer algo? ¡Ni una maldita cosa! ¡Claude, por favor, no te mueras! ¡No puedes morirte! ¡Hay todavía tantas cosas que quiero decirte! Lo sé, Tifa. ¿Vas a recobrarte? Tienes que ser fuerte. No sé si puedo resistir. Tienes que ser fuerte. Ocupaos de vosotros mismos. Yo estoy bien, pero cuida de Tifa. Bien. Lamento todo esto. Deja de hablar como si esto fuera el final. De acuerdo, entonces nos vemos. ¡Cloud! Salgan de aquí rápido. Bueno, Cloud se va a la China. Ay, mi Dios. ¿Estás bien? ¿Me oyes? Sí. Entonces, atrás. ¿Podrías pasar... Perdón. Entonces, atrás. ¿Podrías pasar con las rodillas despellejadas? ¿Qué significa? Entonces... ¿Qué tal ahora? ¿Puedes levantarte? ¿Qué quieres decir con entonces? ¿Por qué no ahora? No te preocupes por mí. Ocúpate solo de ti mismo. ¿Puedes moverte? Lo intentaré. Oh, se ha movido. ¿Qué tal eso? Tómatelo con calma, poco a poco. Hola. Lo sé. Oye, ¿quién eres? Hola.
Ah, esta es la chica. Ah, nos ha salvado. Esa es la chica que hemos encontrado en el capítulo anterior y... ¿Estás bien? Esto es como una iglesia en los suburbios del sector 5. De repente caíste de arriba, de verdad me asusté. Todo está hecho de añicos. El techo y el macizo de flores deben haber amortiguado tu caída. Tienes suerte. Macizo de flores. ¿Es tuyo? Lo siento. No pasa nada. Las flores aquí son bastante resistentes porque es un lugar sagrado. Dicen que en Midgar no crecen ni la hierba ni las flores, pero por algún motivo las flores sí. Me encanta este lugar. ¿Qué haces, hija, sacando flores? Ah, claro, porque esta es como una florista, porque recuerdo haberla visto cuando empezamos vendiendo flores o algo así. Ah, me puedo mover ya. Ah, pensaba que tenía que... Bueno. Bueno, chicos, vamos a ir dejando el capítulo de Final Fantasy VII de hoy aquí. Espero que les haya gustado. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, darle like y seguirme en Twitter. Adiós.